Estamos en el segundo capítulo del libro sobre la Trinidad de Ricardo de San Víctor. Vamos a hablar ahora de las razones necesarias. Los cuatro primeros capítulos que vamos a comentar hoy son muy sencillos. En el libro primero, capítulo primero, habla de los tres modos de conocer la realidad. Podemos conocer por experiencia, podemos conocer por fe y, entre medias, podemos conocer por razonamiento. En el capítulo segundo afirma que el conocimiento más firme es el que adquirimos por la fe, que es un conocimiento basado en lo que Dios ha dicho que es verdad, no puede haber nada más firme. El capítulo tercero define a qué realidades está dedicado este libro y dice eso, que aquí vamos a tratar sobre el ser eterno. El más importante de los capítulos a los que ahora me refiero es el cuarto, porque trata del método, cómo vamos a estudiar estas verdades o cómo vamos a tratar de conocerlas. Y es el método racional, es decir, vamos a tratar de conocer las razones de ese ser. Y es lo que él aquí llama razones necesarias. Cuando oímos razones necesarias, podemos pensar que estamos entrando en un argumento ontológico. El hecho de que hablemos de razones no nos aleja del realismo. Quizá no es correcto exactamente cuando habla el traductor de deducción. Aquí dice, lo que comenzó a existir podía existir o no existir. Por ese motivo, el ser de esas realidades no lo deducimos a través de un razonamiento. Ratiocinando colligitur. Claro, no sería correcto hablar de deducir en este tipo de razonamiento. El tipo de razonamiento por el cual llegamos del efecto a la causa no es una deducción. Eso es ir de la causa al efecto. Cuando vamos del efecto a la causa es una inducción, pero sobre todo esto vale cuando hablamos de Dios. Dice, al contrario, lo que es eterno no puede no existir. Así como siempre ha existido, ciertamente existirá. Siempre, es más, siempre es lo que es y no puede ser otra cosa ni de otra manera. Parece absolutamente imposible que todo lo necesario carezca de una razón necesaria. Cuando hablamos de razones son características del ser. Aquí está expresado el método que va a seguir Ricardo de San Víctor en su tratado sobre la Trinidad. Y ya que este capítulo es breve, aprovecho para mencionar y agradecer la publicación del libro a Ediciones Sígueme, que es la editorial, y al traductor y editor, que es Eduardo Otero Pereira, que se sepa quién es el responsable de que tengamos este maravilloso libro entre nuestras manos. Muchas gracias.